así, brincando y brincando de emoción. ¡Empezamos! ¡Esto es guerra! Buenas noches, yo soy Matías. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Andrea Rincón y bienvenidos a Esto es guerra. Andrea Rincón, tengo una pregunta para ti. Dímela. ¿Te gusta la salchicha? Claro, así de grande y de puerco sobre todo. Bueno, hoy día te voy a mostrar una salchicha gigante porque van a jugar encima de una salchicha nuestros participantes. Yo también quiero jugar salchicha. Sí, te va a encantar. ¿Te gusta soplar? Depende, ¿por qué o qué? No, que me miras. No, hoy día vamos a soplar la frase, otro juego. De los tantos que tenemos hoy día en Esto es Guerra porque estamos cargados de adrenalina. Tenemos 8 participantes que van a luchar entre sí para ver quién es el último guerrero de Esto es Guerra. Y de los cuales vienen con muchísima energía esta noche. Muchísima energía, entonces vamos a presentar al equipo rojo. La villana de novelas, la reconocida actriz Naila Nordi. Villana a guerrera, aquí me van a ver triunfar. Conductor, actor, carismático, Mario Carballido. Campeona nacional de lucha libre, Estrellita. Otro gran luchador, miembro de los Perros del Mal, Tejano Jr. Tejano, tiene suerte. Mejor conmigo que contra mí. ¡Qué bien! Y ahora vamos a conocer a los participantes del equipo azul. El 1000% guapo, el único e inigualable, Shocker. Shocker, dices el más guapo. Porta cartucho. Ahí ya la vimos en Amor Bravío, la guapísima actriz Yabel Peniche. Lo conocemos desde niño actuando en telenovelas. Él es Jesús Zavala. Y ella es la ruda y la gran rival de Estrellita, Amapola. El equipo azul, un niño y dos mujeres. ¿Cómo vamos a ganar? Aquí se necesita ser mejor que nadie. Esa es la actitud, muchachos. Esa es la actitud que tienen que tener, sobre todo para este primer juego. Atención con este primer juego porque le va a dar un beneficio. Atención. Yes, un beneficio. El equipo que pierda, automáticamente después de este juego, va a jugar una eliminación entre ustedes, el equipo perdedor. Los azules no nos vamos a desgastar en la eliminación. Por eso van a ir los rojos. Entonces, vamos a ver Tortas Ahogadas. Tortas Ahogadas. Cada participante deberá saltar a la alberca usando un brincolín para tratar de quedar sentado sobre una llanta que estará flotando. Si no lo logra, deberá salir e intentarlo nuevamente. Si lo logras, se quedará flotando en su llanta dentro de la alberca. Gana el equipo que tenga a todos sus integrantes sentados en sus llantas en menor tiempo. Yo también me muero de ganas. Y para eso, quiero presentarles a nuestro jurado, Ramón. Venga, venga, señora. Bien. No. Tranquila. Esto no es lucha libre. Estrellita, en México te llevaste mi cabellera por ayuda del referee. Pero aquí no voy a dejar que el referee te dé el favor. Me han asustado las luchadoras. Sí, traen fuerza. Ramoncito, ver, por favor. Bueno, pues vamos a iniciar entonces con... Vamos a empezar con los rojos. ¿Qué les parece? ¡Vamos a empezar, equipo rojo! ¿Nosotros primero? Está bien. Vamos a demostrarles cómo se hace. ¡Contamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Esto es guerra! ¡Oh! El primer salto fue de prueba. Por eso salpiqué a todos. Fue el clavado de Tejano Jr. y Naila. ¡Sí! ¡La primera, Naila! ¡Felicidades! Donde pongo el ojo, tiro la bala. ¡Vamos, muchachos! ¡Corre el tiempo! No. Solo Nailea lo ha logrado. ¿A dónde va? ¡No! ¿Estrellita? No, que le llamen Ranita. ¿Cómo es ese salto? ¿Qué es eso? Tejano, tú eres luchador. ¡Casi! ¡Uy, casi! ¡Le quedó media afuera! Pues claro, que media nalga con esas nalgotas. ¡Qué bien! ¡Vamos! Ahí está. ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Vamos, Tejano! A ver. ¡Bien! Vamos, Mario. Menos brinco. Yo sé que tú puedes. Solo falta Mario. ¡Tú puedes, Mario! A ver. ¡Ay, Dios mío!
salió por fin. Equipo rojo, por favor, al launch. Equipo azul, por favor, a sus posiciones rápidamente. La espectacularidad del 1000% guapo es para ustedes. ¡Gócenme! Y ahora veamos cómo lo hace el equipo azul. Contamos entonces 3, 2, 1. ¡Esto es guerra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Uy, casi! Hey, Joker, esto no es un circo. ¡Adentro! La técnica es buena, pero parece que no le funciona. No puede, tiene que salir. Mi primer salto fue: ¿a dónde se me va la torta? De pompas. Ahí está. ¡Oh! Amapola, como siempre, malísima. Vamos, Kiavet. Se resbala. Cuidado que se resbala, Kiavet. Vamos. Mi primer salto fue muy torpe, pero a la segunda lo logré. No pueden tocarlas, vamos. No pueden tocar las tortas, por bien. Favor. Bien. Soy de Guadalajara, las tortas ahogadas es lo mío. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Guau! Aquí está mi torta. No puedes tocar. ¡Dale, Joker! ¡Suelta! ¡No puedes tocarla! ¡No! ¡No puedes tocarla! ¡Oh! ¡Entró! Definitivamente lo hicimos mejor que el equipo rojo. Ahora sí, por favor, Ramón. Vamos a empezar con los rojos, ¿no? Okay. Porque primero empezaron a jugar ellos, ¿les parece? Ok. El equipo rojo logró hacer su recorrido en 1:38. 10, minuto 38. Vamos a ganar. Y el equipo azul mojó sus tortas en 1:01. El equipo azul entonces. ¡Excelente, equipo azul! ¡Gana la primera excelente prueba! ¡Teníamos que ganar! ¡Eso! Bueno, el equipo azul se va contentísimo con el beneficio. Ah, tiene su arriba. Beneficio para el próximo juego en equipo. El mejor equipo. En cambio, ustedes van a tener que, lamentablemente, participar de un juego de eliminación. ¡Equipo rojo, juego de eliminación! Entonces, quiero decirles que nuestro público culto y conocedor... ¿Sí? ¿Qué pasa, Martín? Ellos van a salvar a un participante del equipo rojo para que no vaya a la eliminación. Muy bien. ¿Quién de ellos será? Ah, el público lo va a decidir en este instante. Este juego lo perdimos por culpa de Mario, así que él tiene que ser el eliminado. Matías, ¿y ya tenemos la decisión del público? Ya la tenemos y la vamos a decir en este instante. Por favor, Matías. El público ha decidido salvar, es decir, que no participa en esta eliminación, que mandará a 2 participantes a su casa, a ¡Nailea! ¡Se salva! Nailea, te salvó el público, pero en el próximo juego yo te voy a eliminar. Como lo dije hace un ratito, 2 de ustedes, después de este juego, se van a su casa, se van del programa, se despiden. Así es. Mucho ojo, mi querido Mario, que tuviste muchos problemas en la torta, por no decir que te demoraste media hora. En la torta, pero lo que viene es mío. ¡Perfecto! ¡Oh! Y lo que viene es... ¡Sóplame la frase! ¡Sóplame la frase! Cada participante tendrá 4 contenedores con harina. Y al fondo estará una palabra que corresponde a una frase. Con la cara deberá mover la harina y soplarle para que la descubra. Después correr a un pizarrón para escribirla y regresar a hacer lo mismo con todos los contenedores. La persona que lea en voz alta la frase en el menor tiempo, gana. Muy bien, entonces, vamos a contar. 3, 2, 1. ¡Esto es guerra! Ahí está el hombre. Mueve la cabeza buscando. Bastante bien, Mario. Ahí está, soplando. Tienes que soplar. ¡Ey! ¿Quién apagó las luces? ¡No veo nada! Ahí está. Parece que ya la encontró. Ya la encontró la primera. A ver. Encontró la primera palabra, vamos, entonces. Vamos, Mario. Rápido. Sopla, Mario. Eso es todo, Mario. Quedaste más blanco que como llegaste. Y hay que soplar, no aspirar. ¡Vamos, Mario! Ahí va. Hace bien eso de la aspirada, ¿no? ¿Cuáles serán sus costumbres? Sí, se sabe, pero... ¡Vamos! ¡Vamos, Mario, con la tercera! ¡Sopla, Mario! ¡Ey, Matías, tranquilo! Estoy soplando. Yo sé mi cuento. Ya casi la tienes, creo, Mario. ¡Vamos! Ahí va la tercera palabra. ¡La última palabra! ¡Vamos! ¡La cuarta palabra y la última! ¡Sopla, Mario!
Mario, sopla. Soplando, dale, soplando. Dale, Mario, sopla fuerte, fuerte, fuerte. Estoy soplando, estoy soplando. La está descubriendo. Ya casi la tiene. Está a dos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Listo. La a cuarta ver, palabra. Ahora tienes que decirla. La frase, ¿cuál es la frase? Vamos. Don arroz como popote. No, 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 no. Como arroz con popote. Dígala. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Oye! Creo que no lo hice tan mal, pero tengo harina hasta lo más recóndito de mi ser. Nos vamos a ir a una pausa, porque después de la pausa compite Estrellita y luego Tejano Junior, porque ahora tienen que dejar dos el programa. ¡No se muevan, esto es guerra! ¡Ya venimos! Miedo que se te quedara aquí la harina atorada. Empecé a sentir, pero entonces ya traté de, si viste cuando movía la cabeza así, ajá, para respirar y hacerlo y contener un poquito la respiración mientras lo hacía, volver a respirar, casi casi como ir nadando. Seguimos en Esto es Guerra. El equipo azul está tranquilo, relajado, descansando, porque ganó el juego anterior. En cambio, el equipo rojo, Tejano, Mario y Estrellita están a un solo paso de salir de la competencia. Bueno, yo creo que Mario lo hizo más o menos bien porque tiene una nariz grande, pero yo tengo encantos de mujer. Soplo bien. ¡Contamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Esto es guerra! Ahí va buscando. ¡A soplar, a soplar! Al meter por primera vez mi cara en el contenedor, aspiré y también tragué y tenía los dientes llenos de harina como protección para boxeador. Ahí está Estrellita, sóplale, sóplale más fuerte. Estrellita se ha copiado el color de mi pelo. Después me di cuenta que tenía que soplar más fuerte y tengo buenos pulmones y lo logré. Busca, busca. ¡Sopla! ¡Eso! Ya la encontró, parece que ya la encontró. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! La primera palabra. ¿Cuál es? ¡Pompas! ¿Pompas? ¡Ach! ¿Qué es eso? Acuérdate que este es el juego de eliminación y lo tienes que hacer muy bien. Y acuérdate que la narizota de Mario le sirvió de mucho. ¡Eh! Hey, ya viste, Estrellita, que no es nada fácil, ¿eh? Cuando parecía... ¡Ya! ¡Parece que la tiene! ¡Ya, ya la tiene la parece segunda que la palabra! Tiene, ¡parece que la tiene! Y precisamente wow. Es tiene. ¡Tiene la tiene! ¡Tercera palabra, Estrellita! Soplando, soplando. ¡No veo! ¡No veo nada! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede, Estrellita! Ahí está. Ya la tiene rápidamente. ¡No! ¡No! A ver. ¡Vamos! ¡Sopla, sopla fuerte! ¡Está la última palabra! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Está muy sencilla. ¡Esa está muy sencilla! ¡Ay! ¿Qué pasó? A ver, ¿qué? A ver. ¿Ya tienes la frase, Estrellita? A ver. ¡Matías no tiene pompas! Pues sí, tienen razón, le falta. Bueno, la frase Matías no tiene pompas, creo que habría que averiguarlo. ¡Tejano Junior ya está preparado! Tejano, ¿te da coraje que mientras que tú estás aquí a punto, tal vez, de ser eliminado, el Shocker esté tranquilo, relajado? Para nada, esto es de destreza y vamos a eliminar a ese Shocker. Si en el ring no me supiste ni a melón, Tejano Junior, aquí te voy a hacer pedazos. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Esto es guerra! Vamos a ver si es tan cierto lo que nos dijo. Vamos a ver. ¡Vamos, Tejano! ¡Sopla, sopla con fuerza! Aún sin ver nada, seguí soplando, pero era mucha harina. Él pensó que eso era cosa de niños, jueguito de niños. Lo vi muy... Y no, mira lo que le resultó. Muy confiado. Pero bueno, ya tiene la primera frase, la primera palabra. Y la primera palabra. Y es canta. Ahí está. Muy bien, vamos por la segunda palabra. No es la palabra. Ok. No, dice que no es la palabra. Esta no es la palabra. No es la palabra. No es la palabra. ¿Cómo que no es canta? ¿Cómo que no es canta? Está bien difícil, sí, está muy difícil. La verdad es que... Ahí está. Parece que ya la tiene, Ya la tiene, Mira, se no toma importa, sin... escríbele encima. Qué lindo, el Tejano borra encima. Borra y todo. Ok. Encanta. Esa es la palabra. ¡Ay, Tejano! Un curso de escritura y de lectura, ¿eh? Te hace falta. Qué lindo. Él se toma su tiempo. Sí, ahí está. Ahí está la segunda palabra. A ver. Él. Él. Muy bien, Tejano. Muy bien.
Oh, no pude soplar. Y eso que dijo que tenía muy buena estrategia después de haber visto a sus dos compañeros anteriores. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Parece que la tiene. Planta. Planta. No, no es. ¿Estás seguro que no es planta? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya la tiene cerca, ya la tiene cerca. Ya. No borres, ponlo encima nomás. Ponlo encima y ya. Escribiendo nos haces quedar en vergüenza a los luchadores. ¡Ya! ¡Eso, bien, muy bien! Bien, ¡la cuarta palabra, vamos! Era plátano. ¿Cómo no lo vi desde un principio? ¡Más rápido, vamos. Más rápido! Mira, esta sí, esta tienes sí la encontró fácil. ¿Cuál es la frase? Mirando es al público, tiempo. Mirando al público. ¡Me encanta el plátano! ¡Ay, me encanta el plátano! ¡Lo sabía! ¡A ti te gusta el plátano! ¡Un aplauso para Tejana! Híjole, no me fue muy bien, pero creo que me pusieron más harina de lo debido. Llegó el momento de enterarnos. ¿Qué dos participantes abandonan la competencia? ¿Y quién continúa en la lucha para convertirse en último guerrero de estos guerreros? Ahora, por favor, estos dos... Los dos que pierdan aquí ya se van a su casa, se van, ¿no?, a su casa. Por favor, Ramón, ya queremos saber. Bueno, pues soplaron muy bien, ¿no? Los tres. ¡Sí, verdad! ¡Sí, señor! Pero nuestro amigo Tejano hizo un tiempo de 2 minutos con 52 segundos. ¡Se va! ¡Se va! Mario hizo un tiempo de 2 minutos con 29 segundos. ¡Bueno! No lo puedo creer que el flaquito lo haya hecho mejor que tú, Tejano. Nuestra amiga Estrellita hizo un tiempo de 2 minutos con 3 segundos. ¡No! 2 minutos y Estrella continúa en esta lucha de convertirse les en la última guerrera. ¡Les ganó los hombres tan fuertotes, grandotes! ¡Y les ganó Estrellita! ¡Bien! Se los advertí, yo sí sé soplar. Por eso fui la triunfadora. ¡Que pasen, Nailea! ¡Que pase el equipo azul también, por favor! ¡Que pasen! ¡Venga, venga, rápidamente, chicos! Bueno, al menos Estrellita se impuso. La lucha libre nunca pierde. Ya no van a ser tan unidos. Se les va a acabar esa unidad de la que tanto gozan ahora. ¿Por qué? Porque van a tener que elegir a qué participante de ustedes van a pasar a este equipo. ¡Oye! No, Andrea no juega, Andrea no juega. Esto de mandar a alguien al equipo rojo está complicado, pero yo mandaría a Shocker porque no es muy hábil con su cuerpecito. Ustedes tienen que elegir. Les vamos a dar unos segundos para que tomen la decisión. Con mucho cuidado, con mucha estrategia. Cabeza fría, porque es muy importante. Y si ustedes no toman esa decisión, ellas pueden decidir a quién pasan para su equipo. Yo quiero que me pasen al Shocker, porque es muy fuerte. Y así, como grupo, vamos a ganar. Y luego lo voy a eliminar. ¿A quién eligieron para pasar al otro equipo? Mira, como capitán del equipo azul y como caballero, dejaría que ellas eligieran. Pero... como soy muy inteligente, que se vaya Jesús. ¿Traición a un amigo? Está bien. No te veré en la final, de todos modos. Yo lo ganaré. Bueno. Ya es oficialmente del equipo rojo. Lo sentimos muchísimo. Bueno, yo quería a Shocker, pero ahora que viene Jesús, creo que da igual. No lo voy a tener tan difícil. Mira, ustedes acuérdense, tienen un beneficio. Ellos tienen una ventaja. Ustedes tienen un beneficio para el siguiente juego, que así se lo vamos a decir después. Todavía no saben cuál es el beneficio. Que les podría servir de mucho para ser el equipo que llegue a la final de esto. Así que lo tienen que aprovechar, equipo azul. Ahora sí. ¿Te gusta la salchicha? Me encanta, ya quiero ver tu salchicha. Ya quieres verme. Te veo muy entusiasmada con la salchicha. ¿No? ¿Cómo no? Después de la pausa, me vas a agarrar la salchicha, Andrea Rincón. Nos vamos a la pausa y ya venimos con ¡Agárrame la salchicha! ¡Esto es guerra! Mucha ropa. Para que se la ponga la roja. Intercambio de camisetas. Sí, mucha ropa. ¡Oh!
Antes de la pausa, Estrellita se impuso en Sóplame la Frase y eliminó al Tejano Junior y a Mario Carballido. Jesús Zavala del equipo azul pasó al equipo rojo para balancear la competencia. Ahora veamos el siguiente encuentro donde habrá eliminados y tres competidores irán a la gran final. Seguimos, continuamos gozando aquí en Esto es Guerra. Y ahora Jesús, que tenía una playera azul, tiene la playera roja. Es oficialmente chulo, del equipo rojo. Dejaron huerfanito a Jesús, pero venga, es un lindo chico. Y ahora somos más equipo. Es de niña este color. No, que. No, cambiado de equipo. Dicen que el rojo rejuvenece a la gente. No te enojes, Jesús. Los nenes con los nenes, las niñas con las niñas. ¡Oye! Muy bien, muy bien. Esa es la actitud. Mira, le dio miedo y todo. Le dio el más grande, más fuerte y le dio miedo. Que salven a Shocker y luego yo lo destrozaré. Vamos a ver entonces de qué va Agárrame la Salchicha. Los tres integrantes del equipo tendrán que subirse a la salchicha para tratar de estar en ella en el mayor tiempo posible hasta que el último caiga. Gana el equipo que haya durado más tiempo sobre ella. El beneficio de ustedes por haber ganado... Escuchen, por favor. La prueba anterior será que tendrán 10 segundos de regalo. Le vamos a regalar 10 segundos más. Eso es mucha ventaja, lo tienen que aprovechar. Muy bien, equipo rojo, ustedes empiezan a posiciones. Equipo azul, por favor, a launch. Por favor. Estoy preocupada porque no sé ni siquiera si con los 10 segundos de beneficio lo logremos. No sé. Bueno, nos arrimamos un poco para el costado para que Andreita, por favor. Entonces contamos. ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! Ahí va. Ay. Mira cómo se mueve mi salchicha. Me gusta. Se mueve bien, ¿no? Salchicha. ¡Ay, Dios mío, qué sufrimiento! Ellos están muy concentrados. Mira, Naila tiene los ojos cerrados. Y el chiste es pensar que no estás agarrado a la salchicha, sino que eres la salchicha. ¡Qué buena estrategia! Están muy agarrando bien agarrados. Entre ellos. Muy buena estrategia. Mira, que veo más o menos, Estrellita. ¡Suéltate! 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 ¡Ya cállense! ¡Cayeron dos! La verdad es que sentí que me aventaron como 2 metros. O sea, el aventón fue fuertísimo. Y no solté a Nailea para protegernos y caímos bien, gracias a Dios, pero fuerte. Mira, Jesús, bien agarrado en la salchicha de Matías. ¿Cómo te agarras a salchicha de Matías? Y a mover, y a mover. Y sentía como mi nariz torcida. Y sentí que el lazo se soltó. Y de la nada, ¡pa! Aparezco en otro lugar. Así, de la nada. El más flaquito se quedó hasta el final ahí. Ya sé. Hubo un problema ahí con la cinta y todo y creo que me lastimé tantito los dedos, pero estuvo bien. Pues estuvo muy difícil, pero como siempre y como les había dicho, salí victorioso. Ahora quiero invitar a Choker y compañía, por favor, para verlos participar, que se trepe en mi salchicha. Pero vamos a hacer una cosa. Los vamos a ver después de la pausa. No se pueden perder. Ya estamos a un pasito de la final. Tranquilas. ¡No se muevan! ¡Esto es guerra! ¡Ya venimos! ¡Continuamos aquí en Esto es Guerra! ¿Ya está listo el equipo azul en su posición? Sí, la posición de Amapola es la más graciosa. Le está agarrando la salchicha al Shocker. Hay que agarrar la salchicha del juego. No me gusta mucho el nombre del siguiente juego. Pero bueno, tengo que recordar mi juventud. También quiero hacerles acordar que el equipo azul tiene 10 segundos de beneficio. Lo que podría significarles a ellos cierta confianza, sentirse ganadores de antemano, ¿no? Sí, sí, pero no deberían. ¿Por qué? Porque luego nuestro público culto y conocedor va a tener el poder de eliminar a uno de ellos. ¡Así hayan ganado! ¡Así hayan ganado! ¡Sí, señores! Vamos entonces a contar. ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! Ahí están. ¿Desde que empezó? Ya estaba sudando horrible, ¿no? Y empiezas a sentir el caloncito así y ya cuando va el duro... ¡Ay! También se empieza a mover la salchicha. ¡Oh, no! Shocker, te dije que en medio no fueras, pero no, aferrado, necio. ¿Kiabet es la única que queda agarrando tu salchicha? Ahí está. ¡Vamos, Kiabet! ¡Sí se puede! ¡Agárrate fuerte! ¡Vamos, Kiabet! ¡Tú puedes! ¡Tienes que durar más tiempo! ¡Necesitamos el triunfo! Se está agarrando muy fuerte, Kiabet. ¡No! ¡No! ¡Ya
pasó, Amapola? Oye, cargando el peso de Shocker y luego todavía ahí... No, oye, pues ¿cómo no voy? ¿Qué va? ¡Me jaló! No sé por qué se enojan. Yo soy el más pesado. Tenía que ir en medio. Quizás esos 10 segundos de beneficio les vaya a servir. Hay que medirlo porque aunque tengan 10 segundos de beneficio, creo que nosotros duramos más. Se pone cada vez más caliente. Más intenso porque saben que estamos a un paso de la gran final de Esto es Guerra, que va a determinar al último guerrero. Y ahora sí, mi querido Ramón. Bueno, pues el equipo azul se agarró de la salchicha durante 22 segundos. Pero tiene beneficio, o sea, 10 segundos. O sea, ¿cuánto? 32 segundos. Bien con las matemáticas. ¿Segundos? 32 segundos. Creo que es buen tiempo. Estamos bien. El equipo rojo se agarró de la salchicha durante... ¡Ya! ¡Ya! ¡41 segundos! ¡El equipo rojo! ¡El equipo rojo! ¡Ganó la prueba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya ganó el rojo! ¡Ya ganó mi equipo! No canten tanta victoria porque uno de ustedes será eliminado por el público culto y conocedor. Y por favor, equipo azul, ustedes no se me aflijan, no se me pongan tristes porque nuestro público culto y conocedor va a poder salvar a uno de ustedes para pasar a la gran final de Esto es Guerra. ¡Atención público! ¡A votar en este instante! ¡A votar! ¿Tienen que sacar a uno de nosotros? Espero que no sea a mí. Gracias a mí ganamos este reto. Atención. Se los dije al equipo ganador, no había que celebrar mucho porque uno de ustedes se va en este instante. Triste, triste. El público ha decidido eliminar de la competencia a Estrellita. Estrellita, eres tan mala, ni ganando tu equipo, te quedaste. Pero ya lo dijimos, la voz del pueblo, la voz de Dios. Gracias, Estrellita, por... Estrellita, se va, pero molesta. Bueno, a mí me parece injusto que me hayan sacado a pesar de que mi equipo ganó, pero el público quizá quería ver a otro. Atención, equipo azul, porque el público ha decidido salvar a uno de ustedes para que pase a la final de Esto es Guerra. Y esa o ese es... Atención, por favor. ¿Ya están listos? ¡Shocker! ¡Shocker! Gracias, público conocedor. Ustedes tienen la razón y saben quién es el más guapo, el más inteligente, el más hábil, el más fuerte, el más grande, el 1000% guapo. Gracias, querido público conocedor. Querido público conocedor. Bueno, eliminada del juego, pero ¿qué más da? Me la pasé súper padre, me divertí muchísimo. Y ya es un éxito simplemente estar aquí. Están muy efusivos, están bien contentos. Creo que... Pero, chicos, esperemos que esa energía la utilicen para el siguiente juego. ¿Y saben quién usó bien su energía? Jesús, que ganó con el equipo azul, ganó con el equipo rojo y ahora está en la gran final. ¡Se lo merecía! ¡Cómo no! ¡Cómo no! Como les dije, soy el mejor. Gracias a mí vencimos al equipo azul. Vamos a ir a una pausa y después de la pausa, la gran final de Esto es Guerra para ver quién es el último guerrero. ¡Ya regresamos! Pensaste que te ibas. Y ahora pero mira, en dos equipos. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ahora vas a ganar o no? ¿Seguro? ¿Sí? Seguro. Te veo confiado, te veo confiado. No, de verdad. Estás bien, estás guapo, pero despídete. Bueno, soy descendiente de Cuauhtémoc, pero soy guapo. Fue un placer conocerte. En Agárrame la Salchicha, el equipo rojo salió victorioso, pero el público decidió que Estrellita no era apta para ir a la final y la eliminaron. Y aunque Shocker estaba entre los perdedores, el público optó por darle una oportunidad. Ahora veamos a Nailea, Jesús y Shocker disputarse el título de El Último Guerrero. ¡Ya estamos en la gran final de Esto es Guerra! Para el momento que todos estábamos esperando. ¡Sí! ¡Al Último Guerrero! ¡Aquí! ¡En Esto es Guerra! ¡Wow! Tranquilo, respira profundo, Matías. ¡Dos! Llegaron por sus méritos, por su lucha, por su garra. Y uno llegó de salvado. Shocker fue rescatado. Pero no se preocupe, ya pedí una silla de ruedas por si se lastima el señor la cadera. Tú eres la única mujer, ¿cómo te sientes? Muy, muy, muy contenta. ¿Seguro?
segura. Pero no descansaré. Todavía falta la final, pero voy a llegar. Cada quien se rasca con sus propias uñas y las mías están bien filosas. Ahora vamos a ver de qué va este circuito que tiene huevos. En Rocky, el participante deberá romper 3 huevos, ponerlos en un vaso y tomárselos. Después deberá cruzar la alberca por un pasamanos y llegar al extremo contrario, ponerse unos guantes de box. Posteriormente deberá colgar una pela de boxeo en su estructura y golpearla 10 veces para seguir. Y subirse a un disco giratorio, tomar una cuerda y saltar 3 veces sobre el disco giratorio. Si se cae, tendrá que iniciar la cuenta nuevamente. Finalmente tendrá que subir a una escalera para reventar un globo de un golpe que estará colgado en lo alto. Quien lo haga en el menor tiempo posible, ganará la competencia. Vamos a iniciar así la gran final de Esto es Guerra. ¡Venga! Vamos a ver quién será el último guerrero. A la cuenta de 3, 2, 1, ¡Esto es Guerra! Dijimos que había que tener huevos. Y ahí están los huevos. Hay que tener mucha proteína. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Todo! ¡Todo! Eso. ¡Salud! Para empezar a comer esos huevos. ¡Vamos, Jesús! ¡El tiempo corre! ¡Míralo! ¡Muy bien! ¡Vas! Es muy rápido, es muy rápido. Jesús me preocupa porque él es muy liviano y eso es una gran ventaja. Perfectamente bien, mira. ¡Qué bárbaro! ¡Yo te dije, muy bien, míralo! ¡Jesús! ¡Ahí va! ¿Se tiene que poner los guantes? No me entran las manos. Estos son guantes de bebés. Tiene que poner ahí la pera. Primero la tenía que poner. Ahí está. No, es más difícil. Ahí va. ¡Lo hizo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Corre, Jesús! No, es con los guantes. ¡Es con los guantes! ¿Por qué te los sacas? Guantes. ¿Cómo que de...? Ya no te puedes quitar los guantes. Pobre, ahí está. Arriba. Arriba. Ahí va. ¡Oh! ¡Venga! No, ya se mareó. ¿De verdad? ¿Tantos saltos en esto? Es imposible. ¡Vamos! ¡Nada! ¡Ay, ni una hecha, pobre Jesús! ¡Va una! ¡Una! ¡Vamos! ¡Va una, no te caigas! ¡No! Pensé que podía hacerlo, pero de verdad no me puedo subir otra vez ese disco. Tiene cara de que ¿por qué vine a esta guerra? Muy bien. Vale, al estilo Chavo del 8. Párenlo, estoy muy mareado. ¡Tres! ¡Ya está! Pero cuidado, no te lo enredes. ¡Cuidado! Ahí va. ¡Me brinco! ¡Ahí! ¡Ay, eso está bien! ¡Ay! Vale. Muy, muy difícil, pero creo que ellos, que son como 3 veces mayores que yo, no lo van a lograr. ¡Mucha suerte, Nailia! ¡Suerte! Vamos a contar hasta 3, 2, 1. ¡Esto es guerra! Ahí está con los huevos, rompiendo los huevos. Van 2. Y se va por el tercero. Es buena romper los huevos. Ahí está. ¡Ay, Dios mío! ¡Muy bien! ¡Salud! Empecé con los huevos. No es nada agradable, pero los olvidas, te sigues, barrotes. ¡Muy bien! Vamos, ya casi llegas. Falta poco. Concentrada. Nailea, cáete del pasamanos ya de una vez. Está haciendo muy bien. ¡El último! ¡Y llegó! ¡No! ¡Llegó! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Corre! Los guantes. Aquí viene la parte un poco más difícil. Sí, exactamente. Donde nuestro querido Jesús se le empezó a complicar el tema. ¿Por qué se puso tan rápido los guantes? Hay que colocar la campana. Ahí, se le cae. Ahí va. Muy difícil. Ahí va. Pude enganchar muy bien rápido la cosita esa del box, entonces ahí gané tiempo. 7, 8, 9, 10. ¡Listo! Pero luego la rueda esa, quiero ver al mastodonte. A ver si él se puede subir ahí, brincar la cuerda. ¡Hay que brincar!
Hay que brincar. ¡Ay! ¿Llevas bien? ¡Uy! ¡Ay, no! Tiene que volver a empezar. Ahí está. ¿Ven que no es tan fácil? ¡Ay! Va una, va una. Va una. Va dos. Ya, vamos a contarle, vamos a contarle. Y ¡tres! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡No te quites! ¡No te quites! ¡No! ¡No! ¡Sin quitártelos! ¡Vamos! Mira, con la boca y todo. ¡Ahí va! ¡No! ¿Qué pasa con ese globo? ¿Por qué no truena? ¡Ahí! ¡Bien! ¡Muy bien, Nailea! ¿De dónde sacas tanta fuerza, Nailea? ¡Ay! ¡No sé! ¡De los huevos que te comiste! ¡Exacto! ¡Muchos huevos! ¡Muchos huevos para Nailea! ¡Te felicito! ¡Lo hiciste muy bien! Llegó el momento de la verdad, Jesús y Nailea. Ahora sí vamos a ver quién es el mejor guerrero. ¡Viene! ¡Viene con muchas pilas! ¿Pero sabes con qué? ¡Con mucha energía! Yo quiero ver a... ¡Mira lo que hace! ¡Es que me da mucha risa! Eso que no me preocupa porque... es muy tosco, muy gordo, muy pesado. ¡Y ya estamos aquí listos con Shocker! Ya lo hizo Jesús, ya lo hizo Nailea, y ahora, mi querido Shocker, ¿cuál es tu estrategia para convertirte en el último guerrero? Hazlo tú por mí. No, eso no es una estrategia. Ay, no, no, no podría. Estamos en el mismo corte. Está bien que yo te haya dicho que eres mi papá, pero no puedo participar por ti. ¿Has pensado en algo? ¿Qué crees tú que va a ser lo más complicado? ¿Cuál es tu plan? Definitivamente, el brinco giratorio. Vamos a contar. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Esto es guerra! Ahí va con los huevos. Mira, mira, sabe. Este hace tortillas en su casa. De una, Shocker. Ahí va. ¡Qué rápido! O sea, la primera vez no estuvo tan mal. La parte de los huevos fue la más fácil. Pero bueno, pasa manos, hay lesiones. Ay, de ahí no te agarres. No. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡No, muy bien! ¡La libró! ¡Cállate del pasamanos! ¿Cómo puedes seguir ahí? ¡No! ¡Si pasas más de 100 kilos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡No, no ahí está! No. Oye, ¿se la pasó por...? ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡Cayó con los...! Ponerme los guantes es cosa de niños. He practicado box desde que tenía 17 años. ¡Ahí está! Y ahora lo quiero ver. ¡Ahí está! ¡Vamos, Shocker! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡A ti te salvó el público! Nailea pudo, tú lo puedes hacer te también. ¡Te salvó el público! ¡No lo decepciones! Por favor, que alguien lo ayude. Ahí está. ¡Eso! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Te salvó el público! ¡No lo decepciones! ¡Vamos! 7, 8, 9, 10. ¡10! ¡Diez! ¡Vamos! ¡No te saques los guantes! No. Si brincar la cuerda con guantes y en una cosa que gira, no es de Dios. ¡Qué va! Dar vueltas es bien complicado. Mira, como... Cuidado. Ay, no, que muy luchador. No puedes ni brincar la cuerda. ¡Eso! Y una. ¡No! No va a poder. O sea, gira y gira y se cae, gira y se cae. Este ha sido el que más complicado ha sido para sí, todos. Para todos. Yo vi que era difícil, pero no creí que fuera tan difícil. Y menos para mí, que soy una persona que sabe jugar la cuerda, que sabe brincarla. Vamos. ¡Eso! ¡Una! ¡Va una! ¡Vas una! Está mareado. Él está muy mareado ya. No, por Dios. ¡Eso! ¡Venga! ¡Vamos a la segunda! ¡Va dos! Falta una, Shocker, no te caigas. Después de tantos intentos... ¡Tres! ¡Muy bien, Shocker! ¡Vamos, rápidamente! ¡No te quiten los guantes! ¡No te caigas! Que no puede ni caminar, no, se va de un lado está, pero muy choqueado. Pobrecito, ya no puede ni subir los tres primeros escalones, menos tronar el globo. ¡Oh! ¡Casi, Shocker! ¡Con más fuerza, Shocker! ¡Vamos, Shocker! ¡Shocker, bien duro, Shocker! ¡Apúrale bien! ¡Oh! Si le das al rival es enorme, si no le puedes dar un globito. En esta sí. ¡Vamos, Shocker! ¡En esta sí! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Ah! ¡Shocker! ¡Shocker! Juego de masa corporal muy importante, demostrando que el peso, todo es aquí y aquí. ¡Ya! Y queremos saber los resultados ya, mi querida Andrea Rincón. Así es, Ramón. Por favor, ya dinos, morimos de ganas de saber. Can. Nuestro amigo Jesús
hizo un tiempo de 3 minutos con 7 segundos. 3 minutos con 7 segundos es mío. Joker hizo un tiempo de 3 minutos con 42 segundos. ¡Ah! Es la verdad, Joker. 3:40 y tantos, Joker. Jubílate ya, por Dios. Bueno, y nuestra compañera Nailia hizo un tiempo de... ¡Ya, ya! ¡Suéltala! 2 minutos con 51 segundos. ¡Oh! ¡Gané! 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 Nunca me había salido tan rico el triunfo. ¡Esto es guerra! ¡Esto es guerra! ¡Oye, no seas así, Joker! ¡Está muy venga, bravo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga para acá, por favor, todos los equipos! Oye, sí se lo merecía. Sí se lo merecía, demostró. Desde principio a fin tu energía. Lo demostró durante todo el programa. Nos dejó con la boca cerrada a todos. Y así nos despedimos de ustedes, gracias a los participantes. Y por supuesto comparto este triunfo con mi público, porque si no hubiera sido por el público que me salvó la primera vez y el apoyo que me brindaron todo el tiempo para darme ánimo y seguir y seguir y ganar, no lo hubiera logrado.